Invertir en bolsa no es para nada sofisticado y no se necesita di mucho dinero para hacerlo. Si se necesita dinero, hombre, pero no demasiado. Se necesita mucho dinero. Lo que vayamos a invertir y lo que vayamos a arriesgar tiene que ir en función de lo que sabemos. Es como al principio sabemos muy poco. Entonces tenemos que invertir poco. Pues allí ya matamos la idea de que esto es para multimillonarios, ¿vale? Aparte de esto, el apalancamiento, como lo vamos a ver más adelante, es una herramienta fantástica para manejar operaciones más grandes de lo que en realidad podríamos con nuestro propio dinero. Pero como también vamos a ver más adelante, el apalancamiento es un arma de doble filo y mal utilizado. Nos puede devolver al momento cero, o sea, nos puede convertir nuestra cuenta en cero. Menos O menos, sí, eso es negativa. posible, que la cuenta quede negativa. El otro tema es que, aparte del apalancamiento, nosotros debemos entender que esto es un negocio como cualquier otro. O sea, cualquiera que haya vendido arepas en una esquina sirve para esto. O sea, no es para nada sofisticado, sino que las casas de bolsa utilizan un lenguaje sofisticado para cobrar más comisión y para hacernos sentir importantes. Pero la realidad es que eso es como vender arepas, o como vender papas, o como vender yucas. Una diferencia entre oferta y demanda, entre precio de venta y precio de compra. Cualquiera que entienda cómo funciona una venta de papas, ya, está listo. Más, terminemos ya. Sí, porque es. Entonces, pero ahora esto tiene cierto nivel de detalle, sobre todo si utilizamos derivados financieros o apalancamiento. Tiene cierto nivel de detalle porque igual el que vende papas, pues lo que hace es comprar sus papas de contado. O sea, no hace una operación de futuro sobre la papa. Él compra sus papas al productor y después las vende en la galería o donde las vaya a vender. Cuando hay apalancamiento o cuando se operan derivados financieros, sí que necesitamos un pelín más de detalle para evitar ciertos riesgos. Además, porque en general, bueno, uno puede invertir en la Bolsa de Colombia. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, pero por ejemplo, en Colombia solamente hay 68 especies, de las cuales creo que solamente 25 son líquidas. O sea, es un mercado muy limitado, muy limitado, muy limitado, muy limitado. En cambio, cuando tú inviertes, por ejemplo, en Nueva York, tienes creo que más de 7.000 especies de bolsa, acciones. Entonces hay muchas oportunidades. Y ni hablar si aprendemos a manejar mercados como el Forex o el de commodities o los mercados de índices bursátiles. Las oportunidades son infinitas. Este es un negocio y sencillamente, como cualquier otro tipo de negocio, necesita seriedad. Necesita disciplina y necesita paciencia.